Octave Fuzz para el bajo, con este multiefecto del Boss GT1B, que por precio y calidad, la verdad que es un muy buen multiefecto, y creo que la fortaleza de este multiefecto es que me permite llevar un montón de sonidos de una manera conveniente, con simplemente un trafo, con pilas, sin tener que hacer todo un movimiento de pedales, fuentes, pedalboards. La verdad que es muy práctico. Y los sonidos son más que interesantes. En este caso, el Octave Fuzz, perdón, me parece que está interesante como reemplazo de pedales que podemos adquirir, que hay en el mercado, que son específicos, que son muy interesantes, pero que, como dije, a la hora de a lo mejor ir a tocar en vivo y uno tiene un set de, no sé, 45 minutos y es enchufar, probar un poquito de sonido y tocar, esto es lo más conveniente, ¿no? Entonces, lo que hago, les voy a mostrar y les voy a compartir qué es lo que usé. En primer lugar, tengo un compresor, elegí el tipo de compresor Orange, los niveles son, todo está en 50, todos los parámetros salvo tono, que está en 0. Después, la distorsión, elegí esta que es el Bass MT, y el Drive 50, el nivel de efecto es 30, tono 25, lo que sería grave 0, si no se hace mucha bola de graves, y el nivel directo 50. Esto es una cosa que está muy buena del procesador este, de este multiefecto, que tanto en los overdrives y los efectos de modulación y delay y reverb, es que me permite siempre mezclar la señal directa del bajo con el efecto y elegir qué cantidad quiero de cada cosa. Eso en muchos pedales a veces no es una opción. Entonces, a lo mejor nos gusta algún tipo de distorsión, por ejemplo, y ya como no tenemos para balancear entre la señal con efecto y la señal con distorsión, ya tenemos que recurrir a un pedal tipo como un line selector de voz o algo por el estilo. O sea que ya paso a usar dos pedales para un efecto. En preamp elegí el Concert, que es la versión del Ampeg, gain y level 50, grave 50, medio 50, agudo 50. Acá lo que es el bright lo tengo apagado, y acá esto lo que hace es combina lo que sería el emulador del amplificador con el emulador de gabinete. Bueno, acá está con el que le correspondería al modelo Ampeg. Y acá tengo el octavador, esto es una emulación del pedal de voz, el OC2. Obviamente las dos octavas abajo es demasiado grave, así que lo saqué. La octava abajo está en 40 y el nivel directo 50. Ahora, donde creo que hay un pequeño secreto, no sé si es secreto, pero para mí es interesante. En efecto 1 yo tengo el compresor. En efecto 2 tengo el octavador, o sea, el compresor antes del octavador va a permitir que el octavador lea la señal del bajo mejor. Pero en vez de poner el overdrive o la distorsión antes del amplificador, eso lo invierto. Porque lo que hago al hacer esto es recuperar con el emulador de amplificadores un montón de medios graves
y de algunos agudos, que de otra manera, si yo pongo la distorsión primero y el amplificador después, se pierde, se hace mucha bola de sonido. Creo que mi consejo es que hay que pensar, según las circunstancias, el emulador de amplificador como tal. Por ejemplo, no sé si voy a tocar en vivo o voy a grabar y voy a usar un sonido limpio, listo, lo pienso como si estoy enchufando al amplificador limpio. Pero en este caso, yo el emulador de amplificador lo estoy pensando como un boost o como un overdrive así muy, muy suave, lo cual me da esa textura y ese agarre, esa cosa crujiente que de otra manera se pierde si no estuviera y solamente estuviera el fuzz. Así que bueno, espero que les sirva y bueno, coméntenme en qué les parece y qué otro tipo de sonidos les interesa y compartimos. Otra cosa interesante que se puede hacer con este multiefecto es que yo puedo activar y desactivar, por ejemplo, la distorsión y el octavador simplemente con apretar este botón, el control 1. O sea, yo puedo tener un sonido. Simplemente con pisar esto, apretar acá. Saco ahí. Se hace muy fácil, les voy a mostrar cómo. Voy a Memory Edit. Acá tenía la cadena de efectos, ¿no? Bien. Esto que está acá, ahí, esto es el Master Volume, o sea, el volumen total. Sigo y lo que voy a hacer es ir hasta donde encuentro A1 y voy a apretar Enter ahí. Y fíjense que lo que hice, esto estaba acá. Prendí esta asignación, que es lo que lo va a manejar. Establecí que era el control 1. Toggle hace que cuando apriete presione el botón, quede la función. Y acá en categoría, category, lo que voy a elegir, qué es lo que quiero que este botón afecte. Entonces, yo le puse overdrive y distorsión. Obviamente también hice lo mismo para octavador. Entonces, yo cada vez que aprieto esto, va a prender y apagar. Eso lo hice para distorsión. Después hago lo mismo para el octavador. Pongo la asignación en on, que es lo que lo va a manejar el control 1. Toggle. Y acá elijo FX2, efectos 2, que acá voy a tener el octavador. Bueno, lo mismo. Prende y apaga. Obviamente una vez que tengo esto, la manera de guardarlo es aprieto estos dos botones, exit y enter a la vez. Dice write, enter. Ahí está el nombre, si lo quiero cambiar o no. Enter de vuelta. Ahí está. Entonces yo ahora, por ejemplo, ahí tengo el sonido limpio.
dato más.